¡Holi! ¿Qué tal? Venga, Bienvenidos ponme la pantalla a la a... derecha, ¿vale? ¿Qué? Nada, nada, sigue. Ah, no, que estaba presentando. Quiero decir, si quiere volver a interrumpirme, Javier, no pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir, Ya, es que claro, vengo que para hablar nada es con... el podcast número 27 que estamos haciendo para que... Es que tu lamentable tweet tenía que... ¿Sabes? Tenía que putear ahí, hombre, joder. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¡Ah! ¡El bug! ¿Me dejas que ponga...? Sí, pongo cosas. Un momento. Muchísimas gracias, Toto Wolf, por regalar esa sub a Michael Willy 123. Me habéis recordado, y perdonadme que lo vaya a hacer, que en estos podcasts con Javi silencie todas las notificaciones, ¿vale? Que si no la conversación no se hace fluida. Pero te lo agradezco muchísimo, Toto, bien que lo sabes. Bienvenidos todos al Bolidos y Cosas número 27. ¿Me ibas a decir algo, Javier? Y te he No, no, interrumpido, no te creo. iba a decir nada. Ah, bueno, el podcast va de que hablemos los dos. Va a perder dinamismo, sí. O sea, en Vale, principio. vale. A ver, no, que si quieres tiro yo solo, Tira, tira, tira. Yo tiro, vale. Bueno, tengo Este al es el chat. bolido de Fox. No, no, un momento, un momento. Vale. No, no, sí, tira. ¿Qué pasa? Venga, empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Para qué me has llevado? Nos pegamos. No, es que hoy no hay escaleta, ¿eh? O sea, hoy. Hoy no, pero es que hoy no ha habido ni amago de hacerla. Hoy ha sido el día que menos tal, porque creo que han pasado tantas cosas que no va a hacer falta. O sea, sinceramente. Ah, que estaba el Javier preparándose la comedia, mírale. Estaba el Javier preparándose el golpe de comedia. Es que digo, Bien. justo coincide Bien, hoy. bien. Vaya, ahí estamos. Pero Bien, bueno, bien. ¿dónde está el agradecimiento, por favor? Ah, sí, muchísimas gracias a F1 por suscribirse a este canal por quinto mes consecutivo. Venga, me voy al podcast Muchas de gente gracias, rara. Hasta luego. Javillo. Muchas gracias, Javillo, por lo que te quiero yo a Qué tipo ti. este. Qué Vale, a grande, ver. Javillo. Vale, vale, es que estoy bajando las notificaciones. Baja, baja ahí. Para que no. Tal. O sea, que yo las agradezco, Mira. ellos las puedo hacer sobre la marcha o al final del podcast, pero por. Porque esto no se vuelva excesivamente loco. ¿Este es el equipo de Telecinco que va a comentar las carreras? Lo somos, ¿Empezamos por ¿verdad que ahí? sí? Ah, vale, sí, tenemos buenas noticias. Javier y yo no vamos a ser los comentaristas del Gran Premio de España. Está Así bien eso, que, ¿eh? hombre, sobre todo para la gente que nos está viendo, será un alivio. O Exacto. sea, por nuestra parte nos hubiera molado, pero por... Claro, entre que no hubo Vale. interés por nuestra parte ni por la suya, fue complicado de Claro, efectuar o el... sea. Claro. O sea, estuvimos a un par de flecos. El de mostrar interés en nosotros y el de que mostraran especialmente interés ellos en nosotros. O sea, esos dos Pero lo más flecos. complicado era, nosotros interés era lo más complicado. Nuestro interés era lo más Sí. complicado de conseguir, creo yo, Sí, sin sí, ningún tipo de sí. duda. O sea, no, o sea, por nuestra parte, guay. Hubiéramos aplazado algún plan. Pero por parte de Telecinco, no. Yo te soy sincero, yo no comentaría una carrera. ¿Qué dices? ¿En serio? No, no, yo. O Ah, no, yo sea, a sí. mí A no mí sí me me. molaría narrar Ya, carreras. yo sé que tú sí, yo sé que a ti te mola eso, pero yo no paso. Así que Mi... vete, te vas a la cabina con. Aunque me No pone un sé. poco, aunque me pone un poco nervioso y no me agrada la situación de poder ser el protagonista en una narración, no es algo que me resulte cómodo. Es que el narrador, claro, el narrador. Bueno, sí, claro, puede ser comentarista. No, pero a ti te pega ser narrador. Claro, pero en mi personalidad no va lo de acaparar atención. Entonces no sé hasta qué punto. Hombre, pero te tira más el narrador, supongo, Sí, ¿no? me tira mucho, me tira mucho. Estaba siendo irónico, pero el disco no nos permite Lo ser sé, lo sé, lo irónicos. sé. Lo sé, lo sé. O sea, En fin, aquí el ego. vamos a empezar por ahí si te parece, Javier. Vamos a empezar ahora sí un poquito más en Vamos serio. a empezar por Bueno, ahí. primero, quiero empezar porque sé que mucha gente me ve desde Latinoamérica, a ti también, Javier. Y mandar un saludo y un abrazo a los colombianos porque lo están pasando regular, ¿eh? Se está liando una bastante tocha, así que un abrazo a todos los seguidores colombianos de este canal o que estéis cerca y estéis viendo ahí follones gordos. Y nada, que se solucione pronto. La noticia del día, hablaremos por supuesto después del Gran Premio de Portugal, que se me olvidaba, me he quedado bloqueado. Hablaremos luego del Gran Premio de Portugal y tal. La noticia del día quizás sea la confirmación de los narradores y los comentaristas que habrá para el Gran Premio de España. Que ya Aquí hay sabéis, temita, ¿eh? Aquí hay temita. si alguien le pilla por sorpresa, la carrera del domingo en Españita se retransmitirá de forma gratuita y abierta por Telecinco, ¿vale? Con Ahí está. Gonzalo Serrano, los españoles lo conocéis de sobra, narrando la carrera. Jaime Alguersuari, de comentarista, y Victorio Martín, de comentarista también, y a Matías Prats Jr. a pie de pista, ¿vale? Esa va a Pero ser la el inauguración. narrador es Serrano. El narrador es Gonzalo Serrano, que en Ahí Telecinco va. hacía la función de comentarista. Ahora la va a cambiar. Sí, era Lobato, Así que obviamente, el narrador. era Lobato, eso es. Así que, bueno, nostalgia, ¿no? Por
Sí. Por... No, a ver, es que... ¿Tú qué opinas, Javier, de... en general? No, de esto? Tú por dónde la vas a ver. Por razón. Yo por razón. No, yo también. Es pero que te digo una cosa. A pesar de que hubiera sido una alineación de comentaristas que me hubiera entusiasmado, que es difícil que me guste alguien más que Lobato, también te lo digo a la hora de narrar una carrera. No, y el resto del equipo de Dazón, que, claro, que está muy bien en general. Claro. Es que sé que me van a meter anuncios en Telecinco. Y teniendo ya, pagando ya el servicio de Dazón, es un poco absurdo. Ahora, para el que no tenga Dazón o el que le guste la Fórmula 1, pero a lo mejor no tanto como para pagarla, no sé, ya sabes a qué tipo de gente me refiero. Sí, me parece claro. Me parece una buena alineación. Sí, no, yo creo que va a estar muy bien, ¿no? Poder disfrutar de un gran premio de manera abierta. Para toda esa gente que dices tú, que no sigue la Fórmula 1 con frecuencia, que a lo mejor... Oye, yo qué sé, se pueden reenganchar incluso, no creo que haya mucha gente que... Hombre, con la nostalgia de la voz de Gonzalo Serrano, ojito, ¿eh? Porque algún... sí. No, fuera coña, algún chaval de nuestra edad que se desenganchara de esto hace unos años tal, vuelve a escuchar a Gonzalo Serrano. Se ha enganchado. Efectivamente, si hay que traer a alguien que pueda enganchar a la gente, esa se ha enganchado, o sea... Mira, ¿tú te imaginas que se engancha Hamilton en este Gran Premio? Wow. Es épico, ¿eh? Nada, no se vuelve loco Serrano. Se acaba, se colapsa el planeta. ¿Tú crees que lo diría? ¿Tú crees que diría sí. Se ha enganchado? De hecho, hoy en Twitter, no. Si escribís a Gonzalo Serrano, os contesta. Porque le he visto antes, estaba contestando a todo el mundo. Todo el mundo que le escribía a Gonzalo Serrano. Está muy arriba, sí. Está contestándole. Y de hecho, mucha gente ha dicho, oye, dirías ese engancho. Y dice, ya veremos. Sí. Eso que sí, ¿eh? Eso que sí. Sí. Y que va a decir lo de si parpadeas te lo vas a perder y tal. Está bien. O sea. Parece un tío majo, sí, pues, de Gonzalo Serrano, la verdad. Está bien, joder. No sé, yo creo que está bien. Es un gran premio, es el de casa, no sé. Yo creo que la gente que no lo sigue con frecuencia... Oye, es una forma de intentar atraer más público. Que a ver, sí. Que no creo yo que de aquí saques a mucha gente que vaya a pagar Dazón, pero si empiezan poco a poco a interesarse más, yo qué sé, bienvenido sea, ¿no? Es eso. Y bueno, lo que es el equipo, bueno. Y a ver, vamos a ver. Gonzalo es una persona que entiende, sobre todo de coches, incluso más que de Fórmula 1, es un experto en coche, Gonzalo Serrano. Y bueno, y de Fórmula 1 también, pero que lo que más ha destacado toda su carrera deportiva, se hizo más famoso con la Fórmula 1, pero es un tío que ha estado toda la vida presentando programas de coches, de me he ido a probar un Hyundai, ¿sabes? O sea, el tipo de experto en general. Eso, de eso. Y luego Jaime Alguersuari, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pana, será comentarista. Te digo una cosa, me parece bien. Oye, contar con un expiloto está bien. Aunque sea él. Y no sé, a ver, el último Germán Resuelve, sus últimas declaraciones son que ya había recuperado ese odio, o sea, había abandonado ese odio que le tenía al... ¿Recuperado ese odio? No, al revés. Bueno. Había abandonado ese odio que tenía la Fórmula 1 y tal. A ver, yo qué sé. Yo no le escuché cuando estaba en Movistar F1, porque en esa época lo veíamos por Antena 3, de forma gratuita, claro. Luego ya hubo que pasar. Pero... sí, dice, como dice, muy pragmático. Uno que contesta y otro que bloquea. Porque son dos formas de usar redes sociales muy distintas. A ver, yo te digo una cosa. Me parece una decisión acertada. Quiero decir, ¿con quién puedes contar? Porque, ¿qué otros expilotos españoles hay? Roberto Meri, por ejemplo, bueno, pero Roberto Meri está corriendo. O sea, Roberto Meri está corriendo. En programas de Le Mans. Dani Clos. En piloto, tío, también. Pero Jaime corrió de verdad. O sea, Dani Clos probó un Caterham. O sea. Jaime, oye, no, yo claro. Yo no sé que te diga, pero Jaime corrió y corrió bien, ¿eh? Corrió hombre, bien. Hombre, claro. No, ni de coña es de lo peor que ha pasado por la Fórmula 1, ni de lo peor hombre, que ha pasado por la Fórmula 1. No, a ver, Rosso, que, ¿eh? Su declaración, que la declaración es ya tal, claro. Pero que como piloto no era malo. O sea, que. Y si da una opinión, un análisis frío, yo creo. Pues está bien, lo que pasa es que espero que no se venga arriba. ¿Sabes? Que como has dicho tú, que haya perdido ese odio, ¿no? Que espero que sí. Sí. A ver, no creo yo que le llame Telecinco por la carrera y que empiece a despotricar de la Fórmula 1, ¿sabes? En 2 horas de carrera. Estaría gracioso, ¿eh? Porque además, ya os digo, o sea, no sé si está ya programado cómo va a ser, pero imagino que será conectar media hora, una hora antes, como mucho, la carrera y cortar según acabe el podio. O sea, no va a haber un previo especial, no va a haber un post especial, no va a haber ni clasificación. O sea, la clasificación la vais a tener que ver por vuestra cuenta. La clasificación, creo que al final sí, ¿no? Lo vi ayer. Yo creo que no. Ah, si tú has leído otra cosa, yo solamente leí que el domingo. Yo había leído que inicialmente no, pero ayer vi un tuit, no sé si es un rumor o es mentira, yo que ah, sé. Ah, clasificación sí, lo han confirmado hoy, dicen. Ah, vale. Eso me parecía a mí. Maravilloso, entonces, vale. Mejor. Pues hace una semana dijeron que solo domingo, o sea que lo habrán cambiado ahora. Sí, es que en principio no era carrera, era solo carrera, exacto. Ah, pues mira, pues mejor todavía, ¿eh? Mejor porque así... Si no, uno va a encender la tele el domingo y lo va a pillar todo de sorpresa. O sea. Y de hecho, la clasificación es un formato muy divertido. O sea, puede sí. Gustar. No es una mini carrera, que es lo que querríamos, Javier, ¿no? Que es lo oh. realmente.
No es esa emoción de la lucha por tres puntazos, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Las clasificaciones estas de Q2, Q1, Q3. Yo hay algunas en las que incluso ni me duermo, ¿eh? O sea, están bastante bien. Están muy bien las clasificaciones, tío. Están bastante, bastante guay. Pues nada, que es una de las noticias del día aquí en España. Sobre todo los latinos, pues obviamente lleváis 10 minutos diciendo de quién me están hablando, ¿no? Pero en España esto es relevante. Después, si quieres nos quitamos noticias de esas que hemos visto, Javier, y luego ya vamos con la carrera. Venga, vale, me parece bien. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la del compañero, cabrón? Sí, no me la he leído. Solamente he visto el titular. O sea, no me la he leído, pero cuéntame. Sí, no, a ver, lo que le preguntan es básicamente eso. Le dicen... Bueno, los compañeros que ha tenido Ricciardo, y él dice, a ver, Vettel, cuando las cosas no iban bien, no era un cabrón, como diciendo, el resto, aunque yo pienso que realmente no se refiere que un cabrón sea Kartikeyan, ni Bernier, ni Hulkenberg, ¿sabes? Yo creo que cuando habla de un cabrón, creo que todos sabemos a quién se refiere, porque no se va a referir a Bernier, ya te digo, Bernier, a Kvyat, que estuvo un año con él, Kartikeyan. Vite Antonio Liucci, no lo veo como muy cabrones, ¿sabes? ¿Con Liucci llegó a coincidir? No me acuerdo, ¿con Liucci coincidió? Yo creo que sí, no sé, no me acuerdo. No lo sé. Claro. Además, ahí está mucho tiempo. Mucho tiempo con Verstappen, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Bueno, a ver, es gracioso, ¿no? También habría que ver el tono. ¿Era vídeo o era texto? Porque me refiero a ver si ha dicho... Yo he visto texto. Claro, imagino que no habrá sido muy en serio tampoco. O sea, habrá sido la típica de más cabrón, jaja, tal, pero... Claro, exacto. A ver, no sé, a lo mejor parece Ricciardo con cara de asesino, en plan... Ricciardo sonriendo todo el rato, le preguntan por eso y decir, sí. El único que no era un cabrón era Vettel. No, a ver, seguramente lo ha dicho con el tono amigable, ¿no? Pero que a lo mejor en el fondo sí que... No sé. Sí. Ah, no sé, a ver, evidentemente fue con el que más rivalidad tuvo, ¿no? Con Verstappen. Y muchos años y con un coche competitivo, ya te digo. Puestos altos y al final, pues... Tuvo que irse. O sea, lo que dice literal es... aquí está la noticia. Dice, pero no, o sea, ¿necesitas ser un poco cabrón para ser campeón del mundo? Le preguntan. Y dice que respondió sí, pero con el equipo cuando fallaban algo iba mal. O si necesitaban mejorar, era firme, pero no un cabrón. Refiriéndose a Vettel. Cuando algo iba mal, cuando las cosas fallaban, era firme, pero no era un cabrón. ¿Sabes? Como diciendo eso. Ya. O sea, básicamente lo que dice es que le preguntan por Vettel, ¿no? Y él dice que no era un cabrón. O sea, se le pregunta... Es que es como un poco... Le preguntan si es un cabrón, Vettel, y él responde eso. La pregunta exacta es que... ¿Cuál de ellos había sacado la mejor lección de los compañeros que había tenido? Vale. Y dice Vettel. Quizás Vettel. Su ética de trabajo era duro, era firme, pero no era... ¿Puedo decir una mala palabra? No era un cabrón. Eso es lo que dice. Sí, sí, evidentemente es en tono cómico, pero sí, seguramente, pues, el que más guerra le ha dado a Ricciardo claramente es Max Verstappen, obviamente. Así que, nada, buena gente Ricciardo y buena gente Verstappen también, seguramente. Buena gente, creo que ha dicho algo Verstappen, es que otra, esto está fatal, esto no lo hagáis nunca, pero es otra noticia que he leído sobre el titular por ahí, que ha dicho que no quiere que vuelva por Timao al calendario, que no le gusta el titular. Sí, pero es que no he leído la noticia, la he visto en un tuit de estos pasando... Voy a buscarla yo. Búscamelo. Verstappen por Timao. Sí. ¿En qué medio lo has leído? Creo que los de What the Fuck 1. He puesto Verstappen por Timao y no me ha salido nada así, de primeras, así que. No sé. Bueno, da igual. Que lo ha dicho, no sé en qué tono ni nada, o sea, no lo he leído, pero bueno, que. Ese sería otro. Pues yo sí que quiero que vuelva, a pesar de la carrera, ¿eh? Y yo también. No, pero si decías tú que es una carrera espectacular. ¿Cómo? No sé, te estoy culpando de Sinigo. ¿Soy una guerra espectacular? No. Oye, ¿tú te he hecho algo a ti en otra vida? O sea, me putea por Twitter, me putea que el bolido, pero bueno. Ya basta, ¿no? Me gusta bastante hacer esa red de decir, ¿tú dijiste eso? ¿Qué más digo? ¿Qué estás diciendo? No, tiene... No, pero a ver, en serio. A ver, es un buen circuito. Es lo que decimos siempre, que los circuitos, por muy buenos o muy malos que sean, ni siempre van a dar buenas carreras, ni siempre van a dar malas. Quiero decir, Monza, el año pasado fue un carrerón, pero hemos tenido carreras súper aburridas. Spa lo mismo, ¿Mola? O sea, da igual. En Imola todas las carreras son espectaculares, todas. No hay una carrera mala en Imola. No hay una carrera mala, no recuerdo una carrera mala en Imola. Cada una es mejor que la anterior. O sea, luego hay gente, pues así un poco que no entiende mucho la categoría, ¿no? Que dice, son aburridas, tal, pero...
Son carrerones, claro, siempre. Son todas increíbles, ¿no? Sí, sí. Son todas. Me encanta cómo te acabas de contradecir a ti mismo, porque hace 10 segundos has dicho que en ningún circuito siempre hay buenas carreras y todo. Ya, bueno, pero yo esto luego lo edito y ya está. Lo edito y ya está. Claro, no, no, lo edita, pa' bruto. Es un bólido. Es un bólido, va a ir con la intro. Es un bólido. Vale. Claro, esto va a estar con la intro, tío. Que por cierto, Javier, hago aquí un pequeño off topic. Ya no me funciona el programa ese que me pasaste para descargarme los directos de tu canal y no puedo subir el anterior. ¿El 4K doblado no te funciona? No me funcionó el otro día. No sé por qué. ¿Pero por qué? No sé, a mí sí. Se quedó a medias y ya pasaron 2 o 3 días. Dije, Glenn, por culo, no lo subo. Pero se quedó. Claro, ya. Hostia, pero... no sé, pues. Tendré que buscar. Bueno, gente. Si alguien sabe programas para descargar vídeos de Twitch. Claro, también, no sé, podemos hacer eso. Lo que pasa es que. 6 gigas, claro. Bueno, no, 6 gigas no sé cuánto es. Mucho giga. Mucho peso. Mucho giga. Vale. Bueno, ya hablaremos tú y yo de eso. Cosas off topic. Mira, me gusta que lo diga Erdigit porque te lo voy a comentar yo ahora. Javier, sé que eres una persona que maneja muchísimo el tema de la IndyCar. Es que, tío, el chiste se quema ya, tío. Se ve que maneja muchísimo en MotoGP, se ve que maneja muchísimo de Fórmula 2, se ve que maneja muchísimo de IndyCar. ¿Qué es lo siguiente? Se ve que maneja muchísimo de. Es que recurre siempre al mismo puto chiste. Que sí, que no, te hemos entendido, muy gracioso. No sabía que te ibas a tomar tan personal, si no se lo hago más. No, a ver, que eso, pero que claro que digo, joder, otra vez el puto chiste, tío. El puto chiste, sí. Es que en mi cabeza ya suena como, no sé, muy muy repetido. Ya no tengo ni mala. No, ahora no quiero. Vale, perfecto, porque manejo tanto que ni me hace falta. No, a ver, bueno, primero, muchas gracias Javi3Naveje por esa suscripción con Prime. Bienvenido al Club de las Ventajas. A ver, Pato O'Ward, al menos te sonará. ¿Perdón? Pato O'Ward. Sí, lo he visto en Twitter. Pato O'Ward sí, es otro de nuestros pilotos favoritos, Javier. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Hombre, tiene una nacionalidad que nos gusta muchísimo. Vale, a ver, si aquí puede estar siendo o irónico o no irónico, entonces, cuidado. A ver, porque si es portugués... Si es portugués, entiendo. Gabacho, ¿no? Pato O'Ward. Es que no sé, tampoco sé cómo. No sé, no, Gabacho. Más pistas, Patricio O'Ward. Coño, yo digo, tú júgatela. ¿De qué nacionalidad crees que tiene para ver si hay que apoyarle o no? Tú sabrás si te estoy siendo irónico o no. Para no apoyarle está muy claro cuál es la nacionalidad. Vale. Entonces, si yo te digo que hay que apoyarle, ¿de dónde es? De Francia. ¡No! Es que está siendo irónico, seguro. ¡Que no estoy siendo irónico! ¡Ah, que no! ¡No está siendo irónico! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Ah, pues entonces portugués! ¡No! ¡La otra! ¡Nuestra nacionalidad favorita, Javier, para crecer en internet! ¡Ah! ¡Andorra! ¡La madre que te parió! ¡No le soporto! ¡Tráeme otro! Vale, venga, vale, está bien. Tienes la última oportunidad. El checo. La nacionalidad del checo, ¿de dónde es? De Colombia. Vale, ahí me he reído. Vale, ya está, México. Venga, nuestro pana mexicano, el Pato O'Ward, sin duda, el mejor mexicano del domingo, porque la carrerita Checo Pérez para el Driver of the Day es de Traca, ahora lo comentamos después. O sea, no porque fuera mala, sino porque no era para Driver of the Day. El Pato O'Ward ganó con McLaren, que esto es por donde va lo relacionado con la Fórmula 1, ganó con McLaren la carrera de la IndyCar. Y Zak Brown hace unas semanas le prometió a Pato O'Ward que si ganaba una carrera de la IndyCar con McLaren, le daría el test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi al piloto mexicano. Entonces... Ya Zak Brown está diciendo, me cago en mi puta vida. No, Zak Brown ha dicho, adelante, perfecto. Y va a darle el volante para probarlo. Así que muchas ganas de ver a este tío. O sea, este tío a lo mejor, ahora en serio, hace un par de años, Red Bull, o sea, Helmut Marko, una persona que no es de destrozar jóvenes talentos, lo llamó para probar en Fórmula 2. Le dijo, vamos a meter a este chaval en Fórmula 2 porque había empezado, estaba en la Indy Lights y si no me equivoco ya había debutado en IndyCar. Y le llevó para la F2. Y tal que le llamó un martes y corrió un sábado, ¿vale? Claro, no lo hizo bien porque había probado 4 días un Fórmula 2. No lo hizo muy allá. Le dio otra carrera más, tampoco lo hizo muy allá porque, insisto, la gente tiene que acostumbrarse a los coches. Y le sacaron del programa de Jóvenes Pilotos de Red Bull. Creo que no duró ni un mes, fuera bromas, una cosa así. Y ya se volvió allí y tal, luego ya entró en la órbita de McLaren y es un tío que está destacando bastante en la IndyCar y que, ojito, porque es muy joven y puede ser el futuro automovilismo mexicano, ¿eh? O sea, de los pilotos que mejor pinta tiene. Un respeto al Checo. Pero el Checo tiene 30 años, o 31, quiero decir. ¿Cuánto,
30-31. ¿31 tiene ya el Checo? Mínimo. Mínimo, mínimo. O sea, que lo digan por el chat, pero... No, no, es posible, es posible. Joder, fíjate que cuando empezó en el 2011... Claro. Y hace 10 años, Javier. Y creo que tampoco entró niño-niño. O sea, me refiero, con 20 o 21 años entró. Así el que... Checo Pérez tiene... O 33, por lo menos, míralo. 31. O sea, Checo. Quiero decir que el Pato World puede ser una de esas esperanzas del automovilismo mexicano. Y yo, a ver, lo poquito que he visto indicar, que me vi la primera carrera de este año, lo hizo bastante bien, de hecho salió en la pole, lo que pasa es que luego en estrategia y tal fue cayendo. Es complicado de entender la IndyCar, también te digo, y a veces lo ves y dices, uy, no me entero a mitad de las cosas. Pero, y lo de que hablen en inglés es lo de menos, es en general porque es muy distinto a la Fórmula 1, o sea, no se entiende muchas cosas. Y tiene muy buena pinta, de hecho, lo que dicen por aquí, Colton Herta, Alex Palou y Patricio Ward son los jóvenes que más maneras apuntan y son tres chavales que están en ¿Palou cuántos años tiene? Palou tiene 25, 26 años, creo que tiene que ser de tu edad. Como mucho, ¿eh? Hombre, como mucho, incluso menos. Palou, 24. 24, ¿ves? Del 97. Del 97. Este también puede tirar fichas a los de 20. Está todavía en el rango. Te puede. No como tú, Javier, que ya no... No, yo tengo su edad, ojo, cuidado, ¿eh? Claro. Pues eso. Un año menos. Que tiene buena pinta, Pato World. Y que yo me alegro, ¿eh? Me gusta ver que poco a poco... La IndyCar se considere también no una fuente de pilotos para la Fórmula 1, porque es una categoría lo suficientemente prestigiosa por sí misma como para no necesitar sus pilotos de allí irse a la Fórmula 1 sí o sí, pero me gusta que haya más sincronía entre las dos categorías y que la Fórmula 1 no se cierre solo a F2 y F3, ¿no? Porque siempre va a venir un piloto con más experiencia y a lo mejor mejor de una categoría como la IndyCar que de la F2, ¿no? Aunque de la F2 vengan más educados en el tipo de monoplaza y tal, de sí, pero fuera... Claro, me gusta más ver eso. Me gusta más ver ese estilo. Así que me alegro bastante por el Pato. Hombre, por el está pato gracioso, lo de que si gana, tal, te suba. Sí, no sé, se lo dijo, le sí. da un. Está bien. También te digo esto, y esto es lo de siempre: que a Pato World, hombre, si le dan un McLaren en F1, claro que vendría. Pero si le das un Haas o un Alfa Romeo, te dirá, ¿para qué? Si estoy ganando la IndyCar, ¿sabes? O sea, la historia de siempre. Ya. Que no es la Fórmula 1 tan sumamente atractiva como para dejar de ganar en IndyCar a día de hoy. Obviamente sí. Está. ¿Cuántas un Haas? Pato tiene 21 años, hemos dicho. Toto. Que me preguntan por el chat. Vale, claro, lo de Rossi. No, pero es que lo de Rossi es, se fue a Manor y después ya se fue a la IndyCar y empezó a ganar en la IndyCar y ya no vuelve Rossi. Pero Rossi corrió en el WEC también, ¿no? Hombre inventado así. No sé si en el WEC. Yo sé que estuvo en Fórmula 1. Sí, no, en la Indy seguro. Y de hecho, según se va a la IndyCar, al muy poco tiempo gana la Indy 500. La edición número 100, además, creo que ganó la más tocha. O sea que... La más tocha a nivel de prestigio, sí, de sí, bueno, historia. Claro, ¿no? O sea, todas duraban lo mismo, ¿eh? No, pero la más tocha. Se ve ahí Rossi llegando ya con medio muerto después de 10 días de carrera. Madre mía. Madre mía, hostia, la edición 100. Se me ha hecho larga hasta 5.000 millas. Estaría bastante bien. La Indy 500.000, sí. Y nada. Pobre hombre, tío. Estaría muy bien. La Indy 500 por 100 años, 500.000. Estaría gracioso. A ver. Y esto respecto a noticias fuera de lo que fue la carrera de Portugal, ¿no? Podríamos decir. Está todo correcto. Me parece. Está todo correcto. Yo creo que no nos dejamos nada más. Vamos con el post de la carrera de Portugal. Decía, bueno, Javier, ¿dónde está? Decía Javier en el bolido pasado, ay, Alpine, no me fío yo de Alpine, Alpine no corre. ¿Has visto el contragafe? ¿Has visto el contragafe? Soy un maestro del contragafe, es increíble. No como yo, que desde el principio ya sabéis que confiaba todo el rato en Alpine, que sabía que iba a funcionar bien, evidentemente. Y, hostia, no me lo esperaba. O sea, no sé si estás en mi barco, Javier, vamos a empezar por aquí. Yo soy partidario de coger el Alpine, tal y como salió de Imola, de Portugal, envolverlo en por spam. Con muchísimo por spam, que no se deforme. Y llevarlo tal cual a Barcelona y soltarlo allí y ya está, y no tocarlo. Soltarlo en la recta de meta directamente. Sí, ¿no? Sí, en la recta de meta. Decir, ya, por el garaje, ya. De hecho, si Alonso y Ocon pueden no bajarse los coches para no desestabilizar. O sea, que se queden ahí, ¿sabes? Que le lleven la comida. Y los neumáticos, ya que estamos, que corran con los mismos, ¿no? Ahí, hombre, hay que cambiarlo, ¿no? Igual, pero con cuidado, pero, ¿eh? Pero oye, hay una cosa que no ha cambiado, está gordo. Está gordo. Y por fin se ha visto que era útil estar gordo. Claro, sí. Yo tengo miedo de que en España como que se pierda esta velocidad, ¿eh? Yo no sé por qué. A ver, Portimao y Barcelona son relativamente parecidos. A nivel de curvas, de cantidad de curvas medias. Pero
¿Dónde iba más fuerte el Alpine? El sector 3, ¿no? Que era el de la recta principal. Sí, en el sector 3 iba bastante bien. Son relativamente parecidos Portimao y Barcelona. O sea, no son iguales, evidentemente, pero no son muy diferentes. Yo creo, o sea, salvo por la anchura de la pista, pero me refiero al tipo de curvas y tal. Sí, ya, ya, sí, lo que es el trazado. De hecho, tiene también alturas, tiene elevaciones, tal. O sea, tiene, Barcelona tiene cositas. Yo creo que va a funcionar más parecido. A ver, por cojones, vale, va a pasar una semana. O sea, sería muy raro. También te digo que no sé de dónde han salido todo este ritmo en dos semanas, ¿sabes? Desde Imola hasta aquí. Porque en Imola estaba Alpine solo por delante de Haas. Y ahora de repente estaba el tercer equipo casi. O sea, a la par que Ferrari y McLaren. O sea, una cosa de no creértelo. Yo creo que van a seguir por esta senda. Que me sorprendió mucho, pero creo que van a seguir. O sea, no lo digo porque me lo quiera creer, que también, sino porque de verdad lo creo. No vería sentido en de repente caer, porque creo que son circuitos relativamente parecidos. A lo mejor en Mónaco es un desastre, ojo, ¿eh? A lo mejor en Mónaco es una debacle, porque parece que está destacando en lo que destacaba Renault el año pasado. Circuitos de mucha velocidad, sí. y tal. Igual luego en Mónaco es un desastre, pero ahora mismo... Bueno, pues, pero Mónaco no deja de ser... Un circuito, bueno, vale, los Mónaco, Hungría, Singapur, a lo mejor no te va tan bien ahí, pero oye, en otros circuitos puedes ir muy bien, ¿eh? Yo no sé, yo te firmaría que sea como un Renault el año pasado. O sea, Renault el año pasado creo que estuvo muy bien. La Renault el año pasado estaba increíble. Entonces, yo te lo firmaría ahora mismo. No sé si, claro, Barcelona va a ser una prueba de fuego, ¿eh? Vamos a ver si... Yo ojalá que sí, tío, porque es que de verdad que no me podía creer lo rápido que iba ese coche el domingo. Digo, ¿pero qué les pasa? O sea, es que Ocon estaba, terminó séptimo, ¿no? Y Fernando venía adelantando a Ricciardo, que si Carlos, que si... Digo, ¿a Carlos un Ferrari? ¿En serio? Sí, no, a ver, es verdad que Carlos iba con... estaban cayéndose las gomas con el green y tal, pero sí, estaba muy bien. Sí, pero... Está muy bien. No sé, y de hecho, y Ocon, porque bueno, no llegó bien en estrategia, yo creo, atacar a Leclerc y tal. Y Leclerc lo hizo muy bien, también le funcionan bien los neumáticos. Pero es que, o sea, Alpine estaba a la par de McLaren y Ferrari. Eso es lo que nadie esperaba. Porque sí que el sábado, incluso el viernes, viendo los libres, te podías creer que, oye, igual Alpine está por delante de Alfa Tauri. Que yo era lo más que me creía, ¿sabes? Decía, igual, venga, por delante de Alfa Tauri. No, es que era por delante de Alfa Tauri y a la par de McLaren y Ferrari. Es verdad, sí, que la zona media es una locura, que está muy apretada, lo hemos dicho siempre. Pero es que en Portimao se vio una igualdad que yo no me esperaba, la verdad. No me esperaba nada. Yo cuando digo este coche azul tan gordo que está por ahí adelantando el coche, digo, no puede ser. Está gordísimo, pero corre, ¿eh? Está gordísimo, pero corre ahora, ¿eh? De hecho, a ver, en Mónaco no va a poder adelantar ni aunque frene el de delante, si es que no entra. Claro, exacto. Oye, si haces una buena posición en la Q, cuidado, ¿eh? Que está gordísimo, no te adelantas. Gordísimo, no te adelantas. Está. En los boxes, a lo mejor sí, pero... Hostia, estaría feo, ¿eh? Madre mía. Pero es verdad, no sé. Yo solo digo que de Bahrein a Portimao han caído los motorizados por Honda. Tampoco creo que Red Bull estuviera especialmente mal, ¿eh? Los libres sobre todo, luego verdad que en clasificación, si no falla Verstappen, se lleva la pole. El ritmo de carrera, y ya si quiere vamos a este tema, sí parecía que Mercedes volvió a ser, entre comillas, la de 2020. Pero sigo viendo mucha menor distancia. O sea, sí es verdad que parecía un poquito más dominante... Pero no creo, no me pareció 2020, o sea, se quedó cerca, pero no. A ver, yo, si me coges la carrera de este Deportimao y me la cuelas en un 2020, no me doy cuenta. ¿Tú crees? Creo yo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Porque Verstappen en alguna carrera del 20 llegó a estar... ¿Te acuerdas cuál fue? Sí. ¿El 70 aniversario? ¿O fue en varias, Gran Bretaña? No me acuerdo. En varias, o sea... No sé, una de las dos de Gran Bretaña la ganó Verstappen. ¿Qué decías, coño? ¿Qué ritmo lleva, no? Sí, pero por las ruedas, que no le entraban en funcionamiento a Mercedes, bueno, y fue... Por lo que quiera que sea, pero yo me pareció ver que el otro día Verstappen iba como a contrapié, cuando en Bahrein y en Imola no me lo parecía. En Bahrein y Imola estaba como de tú a tú, mírame la cara. Pero aquí estaba como... ¿Sabes? Fíjate lo que te voy a decir, creo que más allá del ritmo que, ojo, que Mercedes tenía, o el mismo más que Red Bull, eso no es discutible. Creo, y esto no te va a gustar escucharlo, Javier, que fue en gran parte mérito de Bottas. Sabía que iba a decirlo. No, es que vale, fue en gran parte. Creo que las vueltas que Bottas frena, aunque sea porque tiene mucha velocidad en recta, pero las vueltas que Bottas frena a Verstappen son clave. Porque ahí le hace perder tiempo, le saca 4 o 5 segundos Hamilton y a partir de ahí la estrategia la tenía en el bolsillo. Entonces, de no ser por esa labor de Bottas, de la que siempre decimos, ¿por qué está Bottas? ¿Por qué lleva Bottas 5 años en Mercedes? Por cosas como las de Portimao. Carreras en las que no pasa absolutamente nada extraño, el clima está seco, sales delante, no tienes un coche de media zona que se te ponga por delante, no tal. Ese tipo de carrera, Bottas claro, hace su trabajo. Yo te pregunto, ¿es más mérito de Bottas o del que Mercedes realmente tenía ese plus? Las dos cosas. Las dos cosas, puede ser, sí.
O sea, hay que decir, tampoco, o sea, que somos muy aquí de antes Russell que botas, que no hace falta de lo que digo siempre, pero. Es labor de piloto, que es la que le exige Mercedes. O sea, Mercedes ayer, aunque Bottas saliera en la pole, no le exigía ganar. Ah, por supuesto que no. No quiere, es que a no ver, le interesa. Le podría exigir quedar delante de Verstappen, pero creo que son realistas y sabiendo al nivel que está el Red Bull, va a ser prácticamente imposible que este año Bottas quede delante de Verstappen. Sí, no, Bottas está para eso, para frenar a Verstappen en lo que se pueda y hacer que ya sea muy tarde para pillar a Hamilton. Porque si a poco que le frenes un poco, ya después no vas a recortarle a Hamilton una distancia de, yo qué sé, 5 segundos, por ejemplo. Te va a costar mucho, ¿no? Claro. Pero, no sé, tú mismo has dicho, Bottas está para esto. Y hoy he visto un rumor que también decían que Russell a lo mejor estaba más cerca que nunca Mercedes. Pues yo no sé si está tan cerca como... Yo no tengo tan claro esto, ¿eh? Si quieres hablamos de Russell, yo... después hablamos de Russell. No, bueno, no lo digo por su carrera, ¿eh? Lo digo por lo que estás diciendo tú. Que Bottas lo quieren para esto. Y lo tienen para eso. Y Hamilton, mientras Hamilton esté ganando, es que yo no sé, yo no me tengo tan claro que Russell vaya a subir a Mercedes en 2022, ¿eh? Yo a ti te veo muy seguro, te veo muy barco, pero yo no sé. Yo, aparte de querer, es que creo que sí. Pero no por... Yo quiero que suba. No por que... lo esté haciendo mal Bottas, que tampoco creo que lo esté haciendo espectacularmente bien, sino porque son 3 años en Williams, otro año más que le dejes lo pierdes. O sea, me refiero, y no sé si se puede permitir Mercedes ante la incógnita de 2022 no tener un piloto a la par, entre muchísimas comillas, de competitividad que sí, Hamilton ya. En el equipo. O sea, quiero decir, ante la incógnita de 2022, que no se sabe del todo todavía... ¿cuántas diferencias va a haber entre coches? O se espera una mayor igualdad. No sé yo si Mercedes se la va a querer jugar a mantener a Bottas ahí. Porque igual saben que ya no es solo Red Bull la que esté cerca, sino que se puede acercar también Ferrari, se puede acercar McLaren, se puede acercar Alpine. Yo creo que es un riesgo, si fuera Mercedes, creo que es un riesgo meter un piloto, porque creo que no va a funcionar como estos años de la híbrida. Ojalá, ¿eh? Pero... ojalá que no, por supuesto. No, pero que... Yo pienso como tú, ¿eh? Que yo no me la jugaría si fuera Mercedes. Porque en este, para este 2021 sabías que iba a seguir igual todo y que Bottas te iba a cumplir, aunque Red Bull se acercara. Pero si se te acercan más coches el año que viene, empezamos a sufrir. Y de hecho, no está tan claro que... O sea, este año si Verstappen... Falta Checo. Es que si Checo reengancha... lo que esperamos de Checo con sí. Red Bull y Red Bull sigue, está ahí con Mercedes, ya no te vale, o sea, Bottas tampoco te sí, vale. Sí, bueno, pero ahora llevamos 3 carreras y Bottas claramente antes de Checo, todo como hay que decirlo. Claro, por eso digo, es que Checo también es otro tema que hay que comentar. Sí. Que está dentro de los pilotos que debutan, o sea, que debutan, que estrenan coche, por supuesto, sí. Y hay que darle tiempo. Pero es verdad que yo lo esperaba un poquito más cerca, incluso sin estar a niveles, pero un poquito más cerca del Verstappen, así que lo... Sí, de hecho, bueno, hablando de Checo, la carrera de ayer le dieron el driver of the day, ¿vale? Comentamos. Yo no lo entendí, la verdad. No lo entendí. Lo comentamos tal. Yo ya digo, es que no está ni en el top 20 mejores carreras de Checo la de ayer. O sea, es que fue una cosa de decir... Cuidado. No, vamos a ver. Una carrera en la que sale cuarto y acaba cuarto, bueno, si solo una remontada con un Red Bull, pues oye, pues vale. Pero no lo es. No, es cierto, ¿eh? Y de hecho, no le hace ningún favor que a Checo Pérez que le den el driver of the day en una carrera como la de ayer. Creo que hubo un troleo por Reddit, me parece, mucha gente lo decía, de que había votado todo el mundo a Mazepin. Y de repente les cambiaron los votos a Mazepin a tal. Que esa es otra, lo que decía yo en mi vídeo de ayer. A la Fórmula 1 le falta calle, o sea, tú no puedes dejar elegir libremente a la gente quién es el mejor piloto del día porque te van a poner Mazepin, o sea, es que, y si los dejas escribir te van a poner Kartikeyan. Claro, tienes que poner tu 3, tienes que decir, estos 3 elegid, ya está. O sea, porque si no la gente te va a vacilar. Yo para mí el driver of the day, por cierto, estaría entre Norris. Yo Hamilton. Y Hamilton, y quizás Hamilton, ¿eh? Entre Norris y Hamilton, porque creo que es una carrera de las que Hamilton sí se merecía el driver of the day. Por a ver, sí, a ver, te un carrerón. Así que, pero bueno, en fin. Oh, incluso Verstappen, no sé. Sí, bueno, también podía. O sea, quiero decir, Checo no le vi yo para darle tal. No. El Nano o Ricciardo, incluso que rebotó. Hernández es un carrerón. También es un carrerón. Bueno, no sé, Norris. Norris, Leclerc. Es que realmente Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton, Verstappen hicieron muy buenas carreras, ¿eh? Sí. Pero bueno. Checo no. O sea, Checo no. No fue la carrera de Checo. No. Con una estrategia que, a ver, llegó un momento que fue un poco absurda. Pero que en el fondo, Red Bull la hace, ¿vale? Que pues, siempre hay gente que tiene que decir, no, Red Bull está... Gente que, de forma no irónica, cree que Red Bull perjudicó al Checo intencionadamente en la carrera del domingo. Vamos a ver, Checo no tenía ritmo. No tenía el ritmo de los otros 3 pilotos. Entonces, había 2 opciones. Una, pararle a la vuelta que más o menos le correspondía y que se quedara cuarto con mucha diferencia. O segunda opción, y a mí me pareció inteligente, alargar la parada...
para buscar dos cosas. Una, poder frenar a Hamilton, salió mal, porque las rectas en Portimao eran demasiado amplias y la diferencia de ritmo era abismal, por neumáticos especialmente, ya no solo por pilotaje. Y dos, rezar porque saliera un safety car. Si hubiera salido un safety car, o sea, quiero decir, a partir de la vuelta en la que ya no has parado y ya te has quedado cuarto igual y estás lejos, alarga a ver si cuela, sale un safety, paras y te reenganchas, ¿sabes? Estás, o sea, no, me pareció bastante bien la estrategia. Yo, de hecho, hubiera alargado más la parada todavía. Hasta que el cuarto, hasta que Norris hubiera estado hasta más. Que no hubiese peligro. Claro, o sea, dos vueltas antes si hace falta. Paras, pones los blandos y te llevas la vuelta rápida, pero. Sí, a ver. No obviamente, criticar a Red Bull porque lo va queriendo, o sea, no tiene sentido Red Bull. No, Red Bull obviamente. No me interesa, lo que quiere es sacar lo mejor de. Y de hecho, Red Bull, es que me pareció inteligente la estrategia, porque es que, aunque lo hubiera parado en la vuelta que le correspondía, es que no podía en ritmo con Verstappen y Bottas. Entonces, creo que hizo bastante bien la estrategia. Sí, estuvo la bien. La verdad. Pero bueno, Driver of the Day, pues ya está. Driver of the Day, pues ya está, no, ya está, ya está. En fin. Checo tenía el ritmo de delante, pero ya estaba muy atrás. Checo no estuvo al ritmo de... O sea, a ver, sí, podría haberle parado antes y que hubiera peleado ahí, que sí, quién sabe, pero ahí me pareció bien. Y seguro que a Checo también. O sea, yo creo que Checo también dijo, oye, chicos, aguantamos. O sea, en parte, vamos a quedarnos aquí en pista. Yo creo, pero bueno. Además, salía... bueno, claro, sí, no. Es que no había otra estrategia. A ver, sí, haber parado en la vuelta que le correspondía y tal. Pero vale, pero que ganas. Pero claro, yo no... No vas a ganar nada, por eso. No lo vi. En fin, a ver, ¿qué te iba a decir? No, nada, esto de Checo Pérez. Por lo demás, a Verstappen, el fallito de los Trail ¿viste lo de Helmut Marko? No lo he visto. Con esa frase podemos empezar todos los podcasts, ¿eh? ¿Qué ha dicho? La frase ¿viste lo de Helmut Marko? Da para hacer todos los bólidos si queremos, o sea, podemos estar con ella. Ya, no. La verdad es que sí, ¿eh? Dijo que los track limits le quitaron la pole, la vuelta rápida y la victoria. Ah, sí, perdona, sí lo he visto. Porque lo de hacer las pistas por dentro, pero... es una opción que no concibe. Claro, claro. Eso no... Pero bueno, sí, es que a ver, este chico se viene arriba, ya sabes tú, pero bueno. La historia de siempre, que sí, que los trail limits, que sí, que lo graba. ¡Vamos, pues lo graba en todos sitios! Tal, que sí, muy bien. Si hay trail limits, hay que respetarlos. Punto. No hay más. Es que en Bahrein a Bottas le dieron la vuelta rápida y no se la quitaron. Me ha dicho como 100 personas eso. Vale, muy bien, es que la Fórmula 1 no es justa y es absolutamente inconsistente. Claro. ¿Qué hacemos? Es una mierda, sí, ya lo sé. Claro, pero no podemos. Cual, ¿eh? Podemos ir con antorchas a protestar, o sea, a la sede. En cada gran premio hay un sistema de track limits totalmente distinto. Entonces te tienes que acoplar a lo que te dicen cada fin y de semana. Y te digo una cosa: vamos a agradecer a la FIA que esta vez se mantuvo firme todo el fin de semana. No cambió los límites de una sesión a otra, porque que yo sepa, la claro, 14 claro. Estaba también desde los primeros libres. Que otras veces te dicen, no, la 14 para los sábados por la tarde, pero por la mañana sí te la puedes saltar, y luego ya tal... Sí, es un circo, es un auténtico circo, lo de los track limits. Lleva siéndolo un montón de años, pero bueno, esto ya parece... Entonces ya la gente, claro, mucho, la gente como siempre, oh, si pusieran grava después de todos los pianos, verás cómo los track limits no se saltaban. Bueno, sí, e igual tampoco había adelantamientos como el de Hamilton a Bottas o el de Verstappen a Hamilton, porque no se le iban a jugar de no haber un poquito de asfalto de seguridad. Es que es muy fácil decir que hay que poner hierba en todas las escapatorias y grava y piedras y fuego. Pero a lo mejor luego te aburres, ¿sabes? Porque nadie se atreve. O sea, hay que decir... A poner fuego, sí. Claro, claro, es que... Ya, sí. Yo creo que Portimao precisamente... Que haber... De hecho, Portimao creo que está bien equilibrado entre escapatorias de asfalto y escapatorias de hierba. Podría haber un poquito más de hierba, no te digo yo que no, pero está bien equilibrado. Yo creo que sí, es un circuito que está... Vamos, no creo que la solución sea poner grava en todas las partes del circuito. Y que... Puedes tener en ciertas curvas, pero en algunas siempre es bueno tener esa. Pues es que la curva 1 de Portimao es un espectáculo. En parte porque puedes hacer esos exteriores. Claro, es que ese adelantamiento no lo puedes hacer. No lo veo mal. Claro. Ese y otros que vimos también parecidos, que hizo. No, el propio Verstappen, ¿no? Le hizo una bota. Sí, ¿no? el de Verstappen. Sí, ¿no? El de Verstappen Hamilton bueno, y después varios, el de Ocon a. No, Ocon no, ¿a quién fue? No me acuerdo ya. Al Gabacho, ¿no? A Gasly. Fernando a Ricciardo, o sea, sí, a Carlos sí, sí, también, sí. ¿No? No, estuvo muy... O sea, estuvo muy bien esa curva, la verdad, dio bastante juego. Luego el de Verstappen a Bottas, que fue en la salida de esa curva. Yo creo que el único adelantamiento fuera de esa curva fue el de Verstappen a Bottas, luego sí. en la salida del... Guau, fue del increíble ese, ¿eh? Estaba bastante bien.
Se vio en la cámara aérea cómo le recortaba muchísimo por lo mal que había salido Bottas, increíble. No, con los neumáticos fríos, también hay que ser justos, o sea, al final, ¿no? Sí, no, a ver, obviamente. Que de hecho, esa es otra, vamos a ver si quieres de la estrategia de los neumáticos. Yo es una carrera de esas en las que no entiendo nada. ¿Sabes estas carreras en las que dices, vale, yo tenía una lógica, tenía una lógica de cómo funcionaban los neumáticos y aquí se me ha roto por completo? O sea. Pero ya en clasificación nos dieron un aperitivo, sí, de hecho, en la Q3, saliendo con medio, dices, pero, que vale, perfecto. Pero es que hablando de pilotos españoles, si quieres hablamos por, empezamos por Carlos Sainz. A mí la estrategia de Carlos Sainz me parecía la buena. Y la de Leclerc me parecía la mala. O sea, yo ya lo dije. Es que ahora no, ¿eh? Ahora después de la carrera todos sabíamos que esto era evidente, que tal, pero. Cuando para Carlos, yo pienso, medio, ¿no? Porque digo, joder, el blando ha durado 20. Claro, pero yo lo que no me había dado cuenta en ese momento es que Leclerc estaba yendo bastante peor con el medio. Entonces, pero eso Ferrari sí que tiene que estar pendiente de eso. Ferrari tiene que estar pendiente. Yo no soy el ingeniero de Ferrari. Ferrari es la que tiene que estar al loro, decir, vale, Leclerc con el medio está yendo más lento que Carlos con un blando. O con el mismo ritmo. Porque es verdad que el primer stint de Carlos con blando fue muy bueno. Y yo decía, ¿pero qué hace en la vuelta 20 Carlos manteniendo a Leclerc a segundo y medio? Si le, ya con un blando. Obviamente Leclerc no iba bien por ese medio, ¿no? No sé. Yo digo, aún así me parece lógico porque tú pensabas, vale, el circuito no degrada mucho y las ruedas tardan en coger temperatura, cuanto más blandas, ¿no? En principio la lógica, antes cogen temperatura. Unos medios será mejor que unos duros. Pues no, eran los duros. No, la estrategia de Leclerc fue luego la buena. Y yo ya digo, ahora es súper ventajista decir que fue equivocada, pero a mí, en su momento, cuando pararon a Leclerc y pusieron duros, dije, ¿para 30 vueltas? O sea, pensé, ¿para 30 vueltas? Esto tampoco va a hacer las mismas vueltas con el medio que con el duro. ¿Qué es esto, no? Pues era la correcta. Es que hay veces también que es verdad, también es verdad que Leclerc tenía que elegir entre blandos o duros y tenía más sentido duros, ¿no? Pero bueno. Eso también es verdad, ¿eh? Yo lo pensé, digo, claro, la putada de Leclerc es que ya ha puesto el medio, tiene que no puede poner otro medio. Claro. Entonces, claro. No sé. Pero sí, bueno. Está claro que el medio no lo consiguieron meter en funcionamiento la gran mayoría, ¿eh? Yo creo que Norris fue de los pocos. Eso, porque luego Norris sí, Gasly también. Bueno, dentro de lo que cabe, que Gasly quedó décimo. Que Palou se quedaba de Alfa Tauri hasta poco. Es que Carlos Palou encima el primero. Palou lanzó el undercut, o sea, es que, no sé, creo que intentó, también hizo bien, intentó hacérselo a Norris tal, luego sí, a ver, es ambicioso, pero yo no sé, estoy claro, bien. A posteriori está claro que Estuvo bien. Pero no sé si Ferrari falló en darse cuenta a tiempo y no sé si corrigió que Sainz trata de remontar. Riesgo que perdió de puta. Es que yo creo que tampoco. ¿Qué hacías con Carlos? ¿Pararlo otra vez para ponerle? No, claro, es que lo matas. No sé. Claro. Si hubiera salido un safety car o algo, sí, pero sin nada. Claro. Pero si no, de hecho no salió al final. No. Entonces, porque le haces dar dos vueltas con los medios y decir, hostia, no funcionan duros. Te quedas el último. Y no, a ver, claro, si es que la carrera a lo mejor hubiera sido remontando porque tenía ritmo y tal, pero. Es una putada cuando pasa eso, cuando te das cuenta de que el neumático no te está funcionando y queda mucha carrera y no puedes hacer nada realmente porque no vas a parar. Es que no tiene sentido. Y de hecho cayó hasta de punto, la verdad, fue un poco triste. Sí. No, el final. Es que además, al final seguramente llegó ya sin degradación, porque lo que pasaba al principio es que el neumático no lo consiguió meter en funcionamiento, pero es que al final encima es que estaría degradadísimo. No, luego le salió grainy, dice, y tal, y fue complicado. La elección de Pirelli fue muy mala para el fin de blandos de más de 40 vueltas y medio de 50. Sí, quisieron ir muy conservadores en Pirelli, poniendo los neumáticos más duros en general, y hostia, igual tampoco hacía falta. Igual. Los pedrolos, tío. Igual, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno. También lo que decíamos, ¿eh? Cuando las carreras se planifican a una parada, generalmente son más aburridas. Eso siempre pasa. Y ojo, que a mí la carrera me pareció entretenida, ¿eh? Que creo que tuvo un poquito de todo. Duelo por la victoria, duelo por la zona media. Sí, al principio sobre todo. Variedad estratégica, buenas pasadas. O sea, yo creo que estuvo bien. No fue Imola, no fue... Es que a ver, no. Es que lo otro no es normal, ¿eh? Lo de Imola no es normal. Exacto. Y nada más, ¿qué te iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué quieres hablar tú ahora, Javier? Háblame tú. A ver, hemos dicho antes de han dicho los españoles. Hemos empezado por Carlos, pasamos por Fernando, ¿o qué? Es verdad que está Fernando Alonso también este año, ¿te acordabas tú? No me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Está tan gordo el coche que no sé ni quién va a montar. ¿Quién va adentro? No sé. Ir a Montoya, ¿no? Sí, a Montoya. No, pero a ver, poca broma. Vamos a hablar de Fernando y vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios para hablar del nano. ¿Empiezas tú? Bueno, yo el sábado acabé un poco decepcionado y el domingo acabé bastante contento. Dije, esto empieza a parecerse a lo que yo esperaba. Qué o sea, básicamente es decir, el sábado yo me preocupé un poco y dije, joder, macho, Alonso tal. Uf. Vale que había que calentar las ruedas, dar más vueltas y tal, pero coño, que es su responsabilidad, ¿sabes? Tenía que haberse dado cuenta. O sea, quiero decir que aunque la diferencia evidentemente no era de un segundo con Ocon, aunque fuera lo que pusiera en el crono, ¿vale? No estaba...
no estuvo donde tenía que estar. El Alpine el sábado estaba para estar en Q3, claramente. Sí. O con lo cumplió, él no, ya está. En carrera, lo supo solucionar. Y de hecho, a pesar de un primer stint regulero y una salida, que aunque la arrancada está bien, luego pierde posiciones, luego lo remontó. Que el primer stint lo hizo como el medio, recuerda que ese neumático era una mierda. Sí. Sí, bueno, pero para algunos coches, ¿eh? Que no, pero Ricciardo, al final Ricciardo queda detrás. Sí. No, no, que luego lo hace muy bien y que luego adelanta bien y que se le ve las sensaciones a la hora de maniobrar. Y que Ocon se quedó a media vuelta de pasarle, o sea que... Sí. Yo el sábado, obviamente dije, guau, ¿qué ha pasado, no? Pero yo... Algo había pasado, yo no sé qué es lo que pasó, ¿eh? Pero porque no era como en Imola que no lo viste en ningún momento del fin de... Pero yo lo había visto en libres a un muy buen nivel, por delante de Ocon incluso, con el libres 3, la vuelta que le quitaron. Sí, era para ser el tercero. Entonces yo decía, a ver, que la gente le encanta dramatizar en Twitter. Y yo digo, vamos a ver, calma. O sea, que puede estar detrás de Ocon, sí puede estar detrás, pero no es un segundo. Eso está clarísimo. El cortoplacismo es muy peligroso. Claro, exactamente. Y digo, mira, calma. O sea, que velocidad en este fin de semana ha enseñado. Veremos qué pasa en carrera. Y bueno, en carrera, pues efectivamente se comprobó que sí, que tenía el ritmo. Además, dio destellos de Fernando, ¿no? Sobre todo en el segundo stint, efectivamente. Sí. Se le veía... arribita, ¿no? Con el no, yo me quedé bastante tranquilo viendo a Fernando sí. Ahora le quiero ver en Barcelona porque Portimão era un circuito de los que no se conocía. Ahora Barcelona sí. Se lo conoce como la palma de su mano y vamos a ver seguramente de las mejores versiones de Fernando Alonso, ¿no? Los circuitos que ya se conocía, igual que en Bahrein vimos un muy buen Fernando Alonso, aquí imagino que lo volveremos a ver. Es cierto que Imola y Portimão hacía mucho que no los corría. Claro, Imola, el resto tenían esa pequeña ventaja, ¿no? De haber corrido ya tal y... Bueno, además de que Imola fue en sí una carrera muy complicada, sí. ¿No? Y circunstancias diferentes, o sea, es más complicada, ¿no? Pero tengo ganas de ver en Barcelona, porque creo que en Barcelona vamos a ver tanto el rendimiento real del Alpine, un poquito el rendimiento real de todos, ¿no? Siempre se dice que Barcelona es el termómetro de la temporada, ¿no? El que tiene el circuito que tiene un poquito más de todo para analizar cómo funciona un coche. Y a la vez es el que más se conocen todos los pilotos. En principio, la mejor versión de los pilotos debería ser siempre en Barcelona, ¿no? Que es donde más kilómetros suelen hacer todas las temporadas. ¿Yo qué queréis que os diga? Ahora mismo me dices que Alpine, viendo lo que vimos en Portugal, llega a Barcelona y clasifica sexto y séptimo. Y ni pestañeo. O sea, igual que hace dos semanas me lo dices y pienso que va usted hasta arriba de porros. Ahora mismo. No. Yo te digo una cosa, este coche, a ver, yo no sé cómo va a estar en Barcelona, ¿eh? A lo mejor llega a Barcelona y será el sueño, despertamos del sueño y vuelve a estar peleando por el 13. Pero si este coche está como un Portimão y Fernando recupera su nivel, Fernando te coloca este coche en el top 5, ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando en 2017, creo que fue 2017 o 2016? Sí, metió el McLaren Honda el séptimo, creo, en Q3. Sí, y era un desastre aquel McLaren Honda, el de 2017. Era horrible, sí, no, Bandor, no recuerdo ni en qué posición quedó, pero me suena que Q2, ¿no? O incluso... Yo es que estaba allí en Barcelona y fue una locura aquello. O sea, estabas allí, bueno. Sí, estaba allí. O sea, Alonso, como pille rodaje a un coche de este nivel, te lo coloca ahí, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Es que es verdad que lo que has puesto, dice, fuera coñas, el Alpine en Portimão fue el coche más rápido que pilotó Fernando desde Ferrari en Singapur 2014. O sea, desde 2014, es verdad, ¿eh? Desde 2014 prácticamente no ha llevado un coche así. Sí, porque te iba a decir, el primer McLaren de 2018, esas primeras carreras, pero no, a lo mejor sí. No sí, era sí, para sí, eso, sí. Realmente. No, sí. Totalmente. No sé, pues, yo... O sea, yo creo que Alonso está obligado, ¿no? Digamos, y Alpine también, a mínimo puntuar con comodidad en Barcelona. Vamos a ver cómo está el rendimiento, te digo. Vamos a ver primero cómo está el coche. Es que, tío, que no te veo, muy confiado. ¿A que no le han envuelto en por spam? ¿A que se rompe algo? ¿A que se han bajado el coche alguno de los dos? ¿Has visto que Habitebul ha encontrado trabajo otra vez dentro del entorno Renault? Sí, he visto. Sí, y es un poco. A ver, no sé, El departamento de motores de Mecacrom, este, que es como el que suministra los motores a. Que, o sea, no estoy... que no se acerque mucho. No, bueno, oye, tampoco estuvo mal Habitebul ahora mismo. No, verdad. Ojo, ¿eh? Que nosotros no somos muy fans de Habitebul, pero el año pasado. Lo hizo bien, sí. O sea, igual le echaron en el año que no correspondía a echarle, eso. Había otros mucho más, totalmente. Sí. Pero sí. Yo creo que la quinta y la sexta estarán comadas por Norris. Bueno, Norris está a un nivel espectacular, pero que me refiero que... Yo creo que Alonso, si el Alpine se mantiene como estaba en Portimão, evidentemente, claro, si no. Claro. Está para decir, ey, Alonso, tienes que ganar la del mejor del resto. O sea, si es está que, a ese nivel, a ver, es para eso. No somos conscientes de que Ocon quedó sexto en quali y que un Alonso con un día bueno hubiese estado por ahí. Me refiero, y estos dos, empezando desde el inicio en carrera,
Yo, a ver, McLaren está así, pero este coche tiene, corre mucho ahora mismo, ¿eh? Yo no sé si en Barcelona va a cambiar, eso ya no lo sé. Pero en Portimao este coche corría mucho. O sea, porque Ferrari está con McLaren y realmente Alpine... Vamos, un Fernando empezando más arriba, yo creo que los dos delante de Leclerc, ¿eh? Incluso te hubiese dicho, o sea... Sí. Este coche corre ahora mismo. Yo no sé si en Barcelona va a seguir, pero bueno. No sé. Habrá que verlo mucho a ganar de Barcelona, ¿no? Menos esa gente a la que no le gusta Barcelona. Porque no le gusta nada. Porra, ¿eh? No te olvides. Si no le gusta, increíble, ¿eh? No le gusta Barcelona. Otra gente que no le gusta. Que no le gusta y mola. Unas cosas que... Unas cosas que no... De no creerlas, ¿eh? No tiene ningún sitio. ¿Te imaginas traer a alguien a este podcast? No, sí, tío, hostia. Me acaba de sonar una alarma de Xbox. ¿Ha sido tú o ha sido yo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Te lo juro. Pero está apagada la Xbox. Échate un poquito hacia la derecha. ¿Eh? Ah, nada, da igual, da igual. No, nada. De repente, o sea, perdóname, es que de repente he escuchado una alarma de la Xbox y digo, no sé si es Javi o he sido yo. O aquí lo regalo que he hecho. No tengo ni Xbox, o sea. Ah, entonces habré sido yo. Bueno, da igual. Seguimos. Que me he quedado súper rayado. Me ha sonado el este de. Se ha escuchado a mí, dice la gente que se ha escuchado, ¿ves? Pues entonces. Es tu PC. Hostia, el PC. ¿Alguna aplicación del Xbox o tal? Yo qué sé, tío, si no lo sabes tú. Es que estaba jugando antes al Horizon Zero Dawn. Y como tengo la Play enchufada a la Xbox por el HDMI, tengo que encender la Xbox y luego la Play. Igual es que consiga algún logro de. No sé. Bueno, da igual. Vamos a. Está guapo el Horizon Zero Dawn, ¿eh? Lo están regalando. Si alguien lo quiere en la Play guapo, 4. Está guapo. Creo que aún siguen regalándolo. Está bien, está bien. Sí, sé que está gratis, Está, tengo que descargarlo. Pues échatelo, está bastante guapo, la verdad. Con esto está mando, ¿no? Está mando aquí, apagado. No sé, bueno, da igual. Vamos a cambiar el tema, me he liado con esto. ¡Que Alpine corre! Y está gordo y me gusta a mí eso. Y ya está. Está bien todo. Todo es correcto. Está gordo, corre, va. Está todo bien. Realmente no nos podíamos creer eso hace 3 semanas, ¿eh? Cuando terminamos Imola o cuando terminamos Bahrein. Me ibas a decir tú que la tercera carrera Alpine está así. Digo, esto es increíble, macho. En Imola ya digo, es que no exagerábamos cuando decíamos que estaba solo por delante de Haas, que hasta Williams se le veía más rápido, o sea que... Sí, no, peleando con Russell, vamos, era increíble. En fin, de hecho, ¿quieres que hablemos de Russell? Ya que comentas tu nombre de Russell. Russell, ahí está, hilado. ¿Qué opinas de Russell? Buah, la carrera fue bastante pésima, las cosas como son. Yo creo que hay un Williams... ¿Sabes a qué me recuerda este Williams? Al Haas de 2018. Un coche que en clasificación era rápido, que a veces se colaba en Q3 y luego en carrera. No. Sí, pero Latifi tiene el Williams, bien, ¿eh? Ya, bueno, pero es que Latifi. No, pero Latifi le adelantó en pista, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Sí, bueno, le adelantó en pista y a la vuelta siguiente le volvió a adelantar Russell y le sacó 30 segundos, creo, al final. O sea. Que sí, muy bien. Pero que no es buena señal que tu compañero. Ya. Bueno, es que eso es una montaña rusa. Yo es que eso tiene que ser un piloto, creo que. ¿Sabes? Línea, sí. No sé, no fue su mejor carrera, vamos, está clarísimo. Pero, no sé. El Haas de 2019, perdón, sí, me he equivocado de año. Estaba pensado en el 2019, el Haas, el de... Steiner te mata, como te escuche. Sí. Sí, la gente diciéndome 2019, sí, perdón. En mi cabeza estaba ese, o sea, no. No os preocupéis. El de Richard Henry, coño, el bueno. Sí, el bueno. De hecho, tengo el icono de Richard Henry en el chat puesto para los subs. ¿Lo has visto tú ese, Javier? ¿Lo puedes usar? Ahora que eres sub. Ahora, pues, bueno, siempre soy, ¿eh? Soy sub permanente, amigo. Uy, qué grande. Tengo la copa pistón y tengo la latita. Sí, la copa la he visto. Es una copa vacía. Es que un día estuvimos viendo un tutorial de una chica haciendo una copa pistón para una tarta de cumpleaños y me hizo mucha gracia. Estuvo bastante bien. Está bien. Bueno. Ver la gente ahí poniéndolo, eso es. Esa es tremenda. Aquí también Rich Energy, madre mía, tío. Claro. Que eso, me recuerda un poco a ese coche, ¿no? Que no tenía ritmo de carrera. Por lo que sea, el Williams, cuando lo cargas de gasolina, no corre igual. No funciona ya. Igual. Así que nada. No sé. Pero bueno, Russell, lo que es Russell, digo. Yo qué sé. No, a mí me dejó un poco frío, porque saliendo el 11, yo qué sé, siempre. Es que no hace una salida buena el pobre Russell. No recuerdo una salida en la que gane posiciones. Que ya digo, no sé hasta qué punto le podemos culpar a él, porque en su única carrera con Mercedes sí demostró el ritmo de carrera, más allá de los fallos de los box. Más allá del fallo. No solo box, pero bueno. Hombre, realmente los fallos de eso fueron. No fueron por falta de ritmo. Se equivocó con la radio, creo. No, que se equivocó él, sí. No digo que no fuera lo suyo, pero que el ritmo de carrera lo tenía, me refiero. El ritmo, hombre, pues es que no lo doy por hecho, es rapidísimo. Claro, Russell, entonces... tiene un talento.
Entonces, yo que sé, ¿hasta qué punto podemos culparle a él o podemos culparle a William, sabes? Que no, yo no digo que sea su culpa. Yo no digo que sea su culpa. Obviamente, el Williams es un coche de mierda. Sí, sí, o sea, sí. Pero que a mí Russell en carrera me sigue faltando... no sé cómo explicarlo. No sé, es difícil. A ver, en Imola, por ejemplo, sí que estaba al ritmo de pasar a Bottas. Estaba décimo, entonces sí, a lo mejor es que... Y tanto que estaba en ritmo. Claro, estaba en ritmo. De hecho, intentó atravesar. Pero, ¿ves? Pero ese error me sobra, tiene ritmo. Claro. Ritmo, pero ese error sobra, ¿sabes? Se vio con tanto ritmo. Se vio con tanto ritmo que intentó atravesar a Bottas en lugar de pasarle por el lado. Dijo, yo creo que lo atravieso. Claro, dijo, este no está tan gordo como la pinga. A lo mejor por la derecha puedo adelantarlo. Dijo, estará fantasma Bottas, a lo mejor que se haya desconectado. Y pasó. Ah, que este año con The Master es verdad, que los doblamos por fantasma. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ay, no sé. En fin, Russell. Yo creo que puntuará, ¿eh? Yo, si tuviera que jugarme el dinero de Javier, diría que puntúa este año. Claro. Ah, que puntúa este año. Yo sí. Creo que también. Sí, sí. ¿Jugándote este tu dinero? Año, creo que sí. ¿Jugándote tu dinero o el mío? El tuyo, vale, por supuesto. O sea, nos la jugamos, pero tampoco muchísimo, ¿no? O sea, en plan de. Claro, es muchísimo. Claro. y nada, no sé qué más cositas comentar de la carrera. Bueno. El adelantamiento de Mick Schumacher a Latifi tras varias vueltas de intentarlo fue bonito de ver. Bueno, y lo de Mazepin, que lo comentamos, que okay, lamentable, ¿eh? Pero no tanto. O sea, me refiero, ver, lamentable. ¿Cuánto le metió Schumacher, tío? Bueno, ¿un minuto fue? Un minutito. Es que claro, si te meten 5 segundos te joden la carrera, tío. Un minutito. Ah, un minutito. Es que esos 5 segundos te joden la carrera. Es que estaba el hombre a 55 segundos. Y un minuto. Es que eso, ¿quién lo aguanta, tío? Ese hombre está fuerísima, ¿eh? Está fuerísima de... De todo ahora mismo. Yeah. O sea, yo creo que. Yeah. No va a durar. Bueno, a ver, va a durar porque. Pachuki. Yeah. A ver qué tal en España, ¿no? Circuito que se conoce más de la Fórmula 2. Yo qué sé. Yo ¿sabes? Creo que eso no lo va a arreglar mucho, ¿eh? Ya. Yeah. Ya, no, pero. Yo qué sé, ¿sabes? Yo es que. O sea, sigo. Voy a seguir así casi toda la temporada porque es que es así. No era tan malo en Fórmula 2. No, ya, no lo sé, sí, entonces, lo que dijiste siempre. Que sí, que ahora mismo yo te diría que es de los peores pilotos que he visto en Fórmula 1. Es que es indiscutible, pero conociendo el historial de antes, joder, es que no era tan malo, ¿sabes? Entonces, no sé, si acaba el año con este nivel, está siempre al minuto de su compañero, pues a tomar por culo, ¿sabes? Lo que hiciera en Fórmula 2 ya me da igual. ¿Cómo toma por culo si el equipo es suyo, casi? No, a tomar por culo mi confianza, digo. Mi confianza es que se recupere. Vale, vale, no, vale. No él. Buah, si aguantas a tomar por culo Haas que él, está claro, pero. Pero no. ¿Sabes? No sé. Yo qué sé. Yo es que creo que está fuerísima, pero por lo que comentamos el otro día, que yo creo que psicológicamente creo que está muy machacado por todo lo que día. No es que Mazepin no tenga horas de simulador, ve por aquí por el chat. Es que, claro, Mazepin comentó que Mick Schumacher tiene más practicar con el coche y más horas de simulación por ser parte del programa de Ferrari, porque hace cosas con Ferrari, y que él no. Pero esa diferencia tan abismal no te la da el simulador. Aquí falta algo más. O sea, no es... No es que quede delante tuya todas las carreras, pero no muy lejos, tal. No. Claro, o sea, no. El nivel de competición que está dando, lo siento mucho, no... No es para quejarse. Que ojo, que sí, que tiene razón que obviamente Mick Schumacher tiene más apoyo en Ferrari, puede ir a Maranello a lo mejor y probar cosas que tal que no puede probar él. Pero también te digo que Mazepin con 17 años estaba probando un Force India, ¿sabes? De Fórmula 1. Gracias a la pasta. Y probó un Mercedes también de 2018, si no me equivoco. 2019. Bueno, ¿y está ahora mismo con el equipo, con el coche ruso, pues ya te imaginas. Sí, sí, pero que evidentemente Haas no tiene presupuesto para darle test privados, esas cosas. Sí, pero que ya los hizo, ¿eh? O sea, con. Recién debutado en F3, creo recordar, ya estaba probando un Force India, ¿sabes? O sea. Vamos a ese punto que tampoco le ha faltado a Mick Schumacher oportunidades, ¿eh? Tampoco le han faltado a Mazepin, perdón, oportunidades. Pero es que no le veo. No veo luz al final del túnel de este piloto, porque es que... A ver, me cuesta mucho creer que salga de este bucle psicológico negativo en el que se ha metido. Yo creo que saldrá al final con los apoyos del público, ¿no? Y de la afición, que le quiere bastante, yo creo que... Nah, no sé. Yo, a ver, sinceramente, teniendo en cuenta que es un piloto que vamos a tener sí o sí todo el año, sinceramente quiero que mejore. De verdad. Claro, o sea, es que es eso. Porque es que le vamos a ver todo el año. Es que entonces no quiero ver un piloto que sea un lastre. ¿Y para el año que viene qué? Y el año que viene igual va a estar. Es que claro, ahí la pasta no se va volando, ¿sabes? Sigue ahí. Claro. En fin. Bueno, y Aston Martin, me pregunta la gente. Pues Aston Martin... Está muy bluff. ¿Qué le quedará a su fufufu? Dices tú. ¿Qué le quedará?
En el próximo bolido le tenemos aquí, porque ya no va a tener nada que hacer. Yo no es por nada, pero yo prefiero ver a Alpine, a Ferrari que a Aston Martin ahí, hostia. O sea, hombre, cuanta más gente mejor, Yo quiero ver a Aston Martin arriba, tío. El año pasado me dio rabia. O sea, me dio rabia. Pero es que es Aston Martin. Me dio rabia, sí, me dio rabia. Ver al coche, al copia Mercedes ahí, la verdad es que me dio rabia. Pero es que es Aston Cuando Martin, hay gente que estaba trabajando. Aston Martin, es bonito, es Aston Martin, es una marca gorda. Yo quiero verla arriba. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Me parece más feo en pista que ahora ya que llevamos bastante tiempo. Que en el lanzamiento me parecía precioso, ¿eh? Era más bonito en render, sí, era más bonito en render, estoy de acuerdo. Era más bonito. O sea, yo en pista lo veo y digo, bueno, vale, sí, está bien. No es el Haas, pero. Era más bonito en render, pero a mí me sigue gustando, sigue siendo de mis favoritos. Sí, sí, no, es bonito, por supuesto. Hombre, yo sí quiero verlo arriba. Claro, yo sí quiero verlo arriba. Hombre, yo quiero que estén todos arriba, eso se da por hecho. Pero que sinceramente prefiero ver a Ferrari o a McLaren. O sea, si tienes que dar a elegir, digo, ¿eh? Tú estás con el pueblo, ¿no? No quieres ver el capital de Lawrence Stroll triunfar, ¿no? Quieres estar con el pueblo, quieres estar con la lucha obrera, quieres estar con... ¿Te vas a creer tú que en Red Bull no hay capital? No. En Red Bull van por subvenciones de la Junta de Andalucía, creo. Claro. Le echan un poquito de bebida al motor ahí, a ver si arranca. Subvenciones de la Junta. Va dando a Red Bull a... Solo iden como pueden, ¿no? Claro. Ahí Verstappen corre gratis, hay que hacer un poco de... los pilotos del pueblo. Como los multimillonarios, como Lawrence Stroll. Sí, sí. Exacto. Los pilotos del pueblo. Como el meme ese que se ha hecho por ahí de que ahora Aston Martin es el rey sin point. Está bien. Gracioso. La gente tiene imaginación. Sí, está bien. Y el pobre Vettel, que ni aun saliendo décimo, fue capaz de tener ritmo. O sea, una pena, la verdad. Stroll llevaba unas mejoras, pero bueno, igual no eran tan mejoras, ¿sabes? Se ve que no eran tan mejoras como parecen. Que de hecho ya le pasó el año pasado, ¿te acuerdas? Yo creo que lo hablaríamos hasta en algún bólidos. Que Stroll llevaba mejoras con Racing Point por una cara tal y Checo empezó a quedar por delante en todas esas carreras. Cuando antes igual no quedaba por delante, o sea que yo creo que en Aston Martin. No me acuerdo, la verdad. Prueba las cosas bastante regular, ¿eh? Sí, no, claro, es lo que tiene. Creo que, o sea, yo personalmente si fuera piloto de Aston Martin Racing Point y me dicen, oye, tengo unas mejoras y yo casi que se las pongas a... No, pues Que las pruebe yo, me gusta más esto. Yo me sacrifico por el equipo. Yo me quedo con lo que le sacaste a Mercedes. Claro, a mí la mejor es plateada, esa me gusta más. Esta que se ve aquí media estrella todavía, que no la habéis quitado. Pero no me acuerdo yo de eso, tío, de que la... Sí, hubo varias carreras en las que, coño, de hecho Bahrein. No sé si en la primera o en la segunda de Bahrein, creo que el piloto que tenía. Creo que en la que gana Checo en Sakir, creo que en esa carrera las mejoras las tenía Stroll. Creo que sí, o sea. Si no en esa, en una anterior o algo así, pero creo que en esa tenía las mejoras de Stroll. O sea que sí. Bastante gracioso. Que también le sirvió para podio a Stroll, ojo, que más no le fue, pero. Sí, no, por supuesto. Pero sí. Estuvo bastante gracioso. Hostia, qué grande. Tomate. Y nada más, ¿qué más cositas podemos hacer? Bueno, podemos hacer previa. Bueno, es que hemos hecho un poquito ya de todo, ¿no? Previa a Barcelona también. La porra, sí previa... ¿La porra o qué? Sí, ya va siendo habitual, ¿no? La porra aquí en. Una porra aquí. De Barcelona. De Barcelona. Yo ya te digo, en mi porra Fons Mulera, creo que me metí una hostia esta semana que no me la voy a terminar de creer. A ver, ¿qué dijiste tú? Estaba el 33, tío, en la clasificación, de 3.000 y pico personas, o 4.000, o sea, una locura. Ya, está bien eso, ¿eh? Creo que ahora he caído al 300 otra vez por la de este fin de semana, o sea, una locura. O sea, me metí una hostia. Es que puse en el podio a Ricciardo, que se me viene a revisar. ¿A dónde vas? Que sí, que tenía yo el venazo de que Ricciardo subía al podio, no sé por qué. Después puse primero al Checo, tampoco salió bien. Porque al final te hice caso, lo dejamos aquí en el bolio, se tiré para adelante. Y el segundo... Primero al Checo pusiste tú. Y segundo, puse a Hamilton. Nada, una hostia. O sea, no. Vale. Se vino una hostia antológica. Se vino la hostia. Bueno, pues vamos a hacer la de Barcelona. Venga, vamos a ver. Empiece usted, Javier. Por la pole. Empezamos por la pole. Por la pole. Se la lleva el piloto representante del equipo. Yo que ahora estoy ahora un poco. Uf. Me duele decir Hamilton, ¿eh? Uf, es que va a ser una porra de 2020. Va a ser una porra de 2020, tío. Javier, en este momento se pone en duda de pensar. Venga, Hamilton, ¿quién será el piloto? He puesto por Lewis Hamilton, el piloto británico, 7 veces campeón del mundo para la pole. Venga, dime la tuya. Yo también. Tú también. Vale, estamos en la mierda. A ver, carrera. Hay esperanza, no pasa nada. La pole, los puntos no se reparten el domingo. Sería ya la pole 100. ¿Qué?
¿El Apple 100 ya? ¿No fue la 100 ya en Portimao? No tengo ni idea, no me acuerdo. Bueno, vale. Carrera. Primero, Hamilton. Auxilio. Segundo, Verstappen. Tercero, Bottas. ¿En qué momento? Es verdad, si Hamilton no hizo la pole en Portimao, calla, que le hizo Bottas. Soy gilipollas, tú. Perdona, Me da igual, yo solo había Hamilton, me da igual. ¿Le has dicho Hamilton primero? Verstappen, Bottas, tío. Hemos vuelto a 2020. Hamilton, Verstappen, Bottas. ¡Ay, oh, qué tío más aburrido! ¡Qué depresión! Ya, tío, la gente acordándose ahora de que en Portimao hizo la pole Bottas porque a todos se nos había olvidado. Es grave, también eso, ¿eh? Yo hice una encuesta el día de antes, digo, ¿va a ganar Bottas? Y el 88% dijo que no. Es que la seguridad es tremenda. La seguridad en la poca confianza en Bottas es increíble. A ver, pues yo. Venga, me la voy a jugar. Victoria para Verstappen. Se la va a devolver. Van a estar ganando una carrera cada uno. O sea, creo que este año van a ganar una carrera cada uno. Va a ser un espectáculo. Lo que pasa es que luego sin par, así que uno de los dos ganará. Va a ser precioso. Se va a decidir por vueltas rápidas, claro, y por minipoles. O sea, fuera coña, se va a decidir. Las putas minicarreras van a decidir este mundial. Las tres minicarreras, ya lo verás. Uy, qué optimista te veo, sí, 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 yo estoy. O sea, como me meto una hostia este año que no te la vas ni a creer. O sea, vas a tener... Verstappen ganador puede ser, ¿eh? O sea, tampoco una locura. Verstappen gana. El piloto holandés gana el Gran Premio de España. Después. Es que no quería hacer un podio 2020 como tú. Es que yo Checo ahora mismo no lo veo ahí. Ya lo siento muchísimo, pero es que no lo veo ahí, en el podio. No, yo a Checo y tampoco, a Checo tampoco le pongo, creo que le falta. Voy a darle paciencia. Voy a poner segundo a Hamilton. Ojo, la sorpresa que estoy haciendo. ¿Quién será el tercero? ¿Quién será el tercero? El tercero, soy incapaz de adivinarlo. Hostia, no lo sé. Bueno, ¿en serio? Fuente la Cibeles, sí, Leclerc. No va a ser Bottas. No va a ser Bottas. Va a quedar aquí Ferrari y nos va a dar mucho por culo que sea Leclerc y no Sainz. Sí. Vale, me parece. Verstappen, Hamilton, Leclerc. No sé, me gusta jugarme en el tercero. O sea, a partir de ahora me la voy a jugar siempre en el tercero. Voy a poner. No, pero es que no sé, Bottas. A ver, si vemos al Mercedes que vimos en Portimao, va a tener ventaja, pero. Y como sean seco, es que claro, yo que sé. Puede llover. Se habla mucho de lluvia. Hombre, si metes en tu ecuación que llueve, vale, pero yo si la carrera es seco, este Mercedes, hostia. Ya, es que no está para competirle. Me la juego. Me la juego. Me voy a. Bueno, te la juego, vale, venga, tercero. Tercero Leclerc. Ahora, ¿sabes? Ahora el tercero lo será Sainz, ¿sabes? Y me joderá bastante, pero voy a poner. Oye, no, joderá, no, estará bien. Vamos a poner la porra del Checo y de los dos españoles. Es verdad. Porque el Checo. El Checo saldrá a competir y según Javier, en su 14ª edición, quedará en la posición número. ¡4! Número 4 para el Checo, con muchísima sorpresa, la verdad, con el cuarto coche de la parrilla, quedará el cuarto para Javier. Le gusta jugársela a Javier, se la ha jugado bastante, ha puesto literalmente el orden del mundial. Espérate, quiero retirarla. Hostia, que va a poner al Checo más atrás del cuarto, gente. Preparen sus fundaciones. Checo sexto. Hostia, Checo al nivel de Alex Albon, dice Javier aquí en este podcast. No, broma. Recoge cable. Es que no sé dónde ponerlo, tío. Nah, es que en realidad va a quedar cuarto. Es que vamos a ver, es tontería. Ya creo que también. Va a quedar cuarto. No, yo creo que cuarto va a estar Bottas y quinto Checo. Ah, porque está puesto el tercero. Claro, es que tú tienes un problema porque tu porra. No tiene sentido. Al no estar Bottas. No, al no estar Bottas, claro, ¿a quién pones tu cuarto? O sea, ¿a dónde pones al Checo tú? Quinto. No, sí, quinto. Sí. Vale, fúnenlo, venga, adelante. Venga, chicos, machacarle. O sea, Leclerc delante de Bottas y el Checo. Buah. Es que yo creo que para que un Leclerc o un Norris o un Sainz queden ahí, tienen que pasarle algo a uno de los otros dos. O sea, yo no veo Leclerc tercero, Bottas cuarto, Checo quinto. O Sainz tercero, Bottas cuarto, Checo quinto. No lo veo. Que les pase algo, ¿no? Claro, es que si no. Me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Tener a un Mercedes y un Red Bull detrás por simple ritmo, o yo qué sé, o que. Safety car, no sé, es que me cuesta mucho. Es que no sé, el tercero de Leclerc te lo he dicho, pero no me lo creo. O sea, ha sido como una corazonada que me ha dado. Pero mis últimas corazonadas me han hecho sumar, creo que un punto. A ver, es que las porras aburridas son aburridas porque sabes que son verdad. Ya. Es que es la realidad. Es que es eso. Claro, tú dices, venga, sí, el segundo Leclerc, tercero. Vale, pero sabes que en realidad, salvo algo muy raro,
va a ser Hamilton. Va, estás convencido. Botas, no sé voy a poner tercero a Bottas. Voy a poner cuarto a. Sí, sí. Suena más convencido. Es que me he hundido. Se ha hundido. No puede con la presión. Tercero, Bottas. Cuarto Norris, quinto Checo. Norris se la levanta Checo y va a tener que espabilar después de esta carrera. Vale, eso sí me parece más normal. Yo primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Bottas, cuarto Checo. Pasamos a los españoles. Vale. Alonso séptimo. Voy a confiar en que el Alpine sigue bien. Vale. Y Sainz sexto. Vale. Yo es que pienso muy parecido a ti, pero lo voy a poner al revés. Creo que Alonso va a quedar por delante. Creo que va a ser Alonso sexto y Sainz séptimo. Buah, te lo firmo ahora mismo, ¿eh? Sí, yo también. Yo prefiero que Alonso quede por delante, la verdad. Este debate lo hemos tenido alguna vez, pero a mí entre Alonso y Sainz me gusta mucho Sainz, pero es que Alonso. A mí me es indiferente realmente ahora mismo, en este momento. A ver, sí, porque no es un año en el que se esté jugando nada, eso es cierto. O sea, un año en el que no hay nada en juego. Si me preguntas quién tiene que ganar un mundial ahora mismo, yo te digo Alonso, porque creo que se lo merece y porque le quedan 2-3 diarios aquí en Fórmula 1 y a Carlos tiene una carrera por delante. Pero una posición, un sexto, séptimo, me da igual el orden. Te firmo ambas, la tuya y la mía. Sí, totalmente. Sexto, séptimo. La verdad que han sido las predicciones más aburridas desde que nos conocemos, ¿eh? No, te has olvidado del año pasado. Ah, no, es que el año pasado no las hacíamos, claro. Claro. De hecho, esto lo empezamos a hacer la semana pasada, creo. Sí, lo empezamos. Para Imola la hicimos ya la una, ¿eh? Sí, me acuerdo que dije yo, pole. Sí, dije, pole Checo. Y por 30 milésimas no acerté. El Checo. Pero claro, que yo las porras que llevamos haciendo desde el año pasado son todas así, ¿eh? No es por nada. Yo estaba ya aburrido de decir lo mismo siempre. Hamilton, Verstappen, Bottas. O sea, yo estaba. A ver, este año la realidad es que tú puedes decir Hamilton, Verstappen, Bottas y aún así tener una buena carrera. O sea, porque la igualdad es mucho mayor que antes. Sí. Entonces también tampoco es tan desastroso. Pero yo, después de Portimao. A ver, no sé si Portimao es un espejismo o no. No lo sé. No lo sé. Veremos. Yo creo que no. Yo creo que es una semana. Venga, te propongo una cosa. Proponme. Que hice el otro día en un grupo de WhatsApp que tengo. Ah, que tiene un grupo de WhatsApp sin mí, qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Vale, cuando supere. Vale. Es una cosa que es como la porra random, ¿sabes? Vale. ¿Cuál es la porra random? Tú haces tu porra normal y después te haces una porra de locos. En plan, pero combinando dos cosas que a lo mejor son una locura. En plan, Red Bull ningún Red Bull en podio y los dos Alpine en puntos, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Y a ver si queda gracioso. Si alguno de los dos en algún momento acierta, pues será antológico. ¿Vale? O sea, hacer una porra loca, tú y yo ahora. O sea, una porra loca no, una combinación como si fueses a apostar, ¿sabes? En plan, la típica que dices... Vale, ya bueno, te pillo. Te ves locura, pero no tan locura, ¿no? Y dices, oye, si pasa algo extraño, a lo mejor... Vale, ya te pillo. O sea, en plan, rotura de motor de Hamilton y... A ver, sí. Y Gasly. Eso es muy concreto. Yo el otro día dije... Vale. El otro día, por ejemplo, dije, dos Red Bull... O sea, ningún Red Bull en podio y los dos Alpine en puntos. Cuidado, los dos Alpine en puntos. Pero el Red Bull en podio como que no. Ya. Esa se fue. Pero bueno, algo de ese palo, ¿sabes? Una apuesta así random, no locura, pero no tanto. Lo de Hamilton rotura, Gasly quinto, es muy concreto. Yo es malamente concreto. A mí me pones a decir locura, me salen solas, ¿eh? No puedo evitarlo. Sí, no, hombre, es fácil, ¿eh? Voy de cabeza, no sé, está bien. Para otro día nos lo pensamos, hacemos una de esas apuestas de tal. Yo me lo juego todo lluvia. Bueno, claro, si cuentas la lluvia, la predicción para mí cambia muchísimo. Lo que pasa es que doy por hecho que no. Para mí no cambiaría. Sigo pensando que Verstappen podría ganar. ¿Hacemos una en caso de agua? Te diría lo mismo, ¿eh? Yo no te digo lo mismo, ¿eh? A ver, ¿qué me cambiarías tú? Vale, a ver, bueno, la pole no, o sea, en seco la clasificación, paso. La carrera. Primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero... Esa es la que he hecho yo, por ahora. Norris. Tercero Norris, le pondrías tú en lluvia. Vale. Sí, a ver, el tercero Bottas yo igual ya no confiaría en lluvia. Quizás sí. Ahí sí te pondría Leclerc yo tercero. Fíjate. Ahí sí te pondría yo tercero Leclerc. Vale, pues yo pongo tercero a Norris, pongo a Carlos cuarto y a Fernando sexto. ¿Sabes qué es lo bueno? Que estamos liándola tanto con la porra que nadie va a saber lo que hemos dicho de verdad y nadie nos lo va a poder recriminar. Así que esto está increíble. Me parece. Ya, sí. Claro, y Alonso y Carlos, ¿qué dices tú? En caso de lluvia. En caso de lluvia, ¿no? Sí, te lo he dicho. Carlos cuarto, Alonso sexto. Hostia. Me vengo arriba. Venga, yo pongo quinto y sexto. No confío tanto. Pero bueno, está bien que hagamos esto, porque ahora mismo nadie sabe lo que nos ha apostado en la porra. Claro, exacto. Le hemos dado a cada piloto tres posiciones distintas, así que como mal se tiene. El checo, lo hemos dicho el checo. Has dicho que el checo no gana en lluvia. Vale, bueno, pues el checo yo lo pongo séptimo, en agua. Es que no me caben más.
Porque Leclerc, en mi cabeza Leclerc está quinto. Hostia, tío. Yo también lo digo. Venga, pasamos de tema. Qué enorme, qué grande, tío. Sí, señor. Bueno, así, en realidad, al final. La experiencia reciente del Checo con la lluvia en Imola, bueno, no fue la hombre, pero bueno, tampoco fue la de Alonso, ¿eh? Buena lluvia, ¿eh? La última, no, 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 que... no, no. Ojito. No, ni la de Alonso, ni la de Ricciardo, ni la de. Bueno, pero bueno, yo creo que. No sé. Es experiencia que adquieren. No lo digo por eso, ¿eh? Yo creo que Checo con una gran lluvia. O sea, aquello fue un error. Ah, sí, está claro, está claro. Además del ritmo, pero yo creo que un Checo en lluvia se maneja bien. Está claro. Y nada. Pero se trata de mover un poquito la costelera, ¿no? Darle un poquito de gracia al tema. Sí, sí, sí. Yo creo que le ha quedado a todo el mundo muy clara nuestras predicciones. No creo que haga falta repetirlas. Javier. Me alegro mucho hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué has votado en Madrid? Porque sabes que todos somos de Madrid. O sea, ¿a ti no te ha pasado que de tanto salir Madrid en la tele, a veces ha habido algún momento que hayas pensado, hostia, ¿quién voto? O sea, a mí me ha pasado, ¿eh? De tanto ver a Madrid. No, porque paso tan olímpicamente de todo, ¿qué paso? O sea, que claro, ni yo, es que vivo a 30 kilómetros. Yo vivo a 30 kilómetros de Madrid, hago mi vida laboral en Madrid. Entonces, yo cada vez que veo cosas de Madrid. Te juro que esta mañana ha habido un par de veces que así que me empano yo solo y digo, hostia, ¿tú quieres votar o no? Sabes que se me olvidaba. Y yo no soy de Madrid, o sea, no tengo que ir a votar, pero de tanto en la tele y de tanto en Twitter y todo el lado, sí, la gente con Madrid, pesado, Madrid. Un momento he dicho, tendré que ir a votar, ¿y a quién voto yo? Pero, ¿y a qué? Yo voto a Verstappen. Claro. Entonces, claro, nada. Aquí en España. ¿Te imaginas que metes en la papeleta tu porra formulera? ¿La metes en la papeleta? Y tampoco la aciertas, evidentemente, porque no. Y tampoco lo aciertas, evidentemente. Tiene que estar bien, tiene que ser gracioso estar en una mesa electoral y leer tonterías. O sea, a mi novia le tocó una vez. Y hicieron la típica esta de dejar una rodaja de chorizo y tal, que dices, ¿qué necesidad hay? ¿Tú has visto lo de Marcelo? Ah, sí, lo de la señora que la señora, tío. Joder, bueno, qué bueno. Eso es. Ha sido bastante. ¿De qué se vota la presidenta o el presidente de la Comunidad de Madrid? Sí, ya está, es comunidad, ¿no? Es comunidad. Comunidad de Madrid. Sí, es comunidad. Comunidad de Madrid. Así que nada. A ver qué. Que gane la felicidad y los sueños de la gente, que es lo que más nos gusta. Y que se callen, que son muy pesados, tío. Que se callen. Son todos muy pesados. Que se callen todos, tío. Tenía que poner todas las elecciones el mismo día, tío. Todas las elecciones de todas las cosas el mismo día. Y sí, ya está. Y cada 4 años. O sea, que fuera, yo qué sé, te vas a votar y vas a votar por Europa, por tu pueblo, por comunidad y por Españita. Y por el Gran Premio. Que y se corra ese fin de semana. Y si quieren mini carreras o no. Las dos cosas. La porra. Quiero mini carrera. Mini carrera sí, mini carrera no. Eso es. Se vota en la región de Madrid. Eso, Comunidad de Madrid, región de Madrid, es lo mismo. Gente, ¿no? Entiendo que sí. A ver si ahora resulta que no tenemos ni la ESO, Javier y yo. No jodas, macho. Puto. Oye, con todos los años para el final nada. Hace muchos años ya que acabamos la ESO. Bueno, no sé tú, pero yo por lo menos hace muchos años ya, cara. Sí, hace muchos años. Más de los que me gustaría admitir. Joder, se me ha olvidado ya cosas, tío. El otro día vi en internet por ahí una ecuación de segundo grado y dije, uff, me acuerdo regular de esto. A ver, no, yo es que eso lo tenía que manejar en todo momento. Claro, tú es que eres ingeniero, que Javier es un tío muy, muy listo. No lo recuerdes. Yo soy de letras. A mí. Igual una ecuación de segundo grado no. Pero que a ver se escribe con H y con B, esa la domino. B. Hombre. Y a ver, bueno, ver algo no. ¿Eh? Estaría bueno, ¿eh? Claro. O sea, quiero decir, tenemos. Esa habilidad. Es que no sé cómo cerrar esto hoy, Javier. No sé cómo cerrarlo. Estoy. Nada, te ayudo yo si quieres. ¿Me carleas? Me carleo, hombre. Es tu directo, pero bueno. Alguien intenta que despise de la gente de Fórmula Force. No... Sí, me tienes que sacar de este lío que me he metido. Vale, te has metido en un lío. Este sube a. Vale, sí, este está en tu canal, te lo subes. Bueno, pues sí. Nada, que vamos a ir despidiendo. Este hombre no puede carrilear su propio directo, así que adelante voy yo, no pasa nada. Este ha sido el bólido para el Gran Premio, perdón, previo a. Es que este bólido es un poco extraño, ¿vale? Esto es una previa a España, pero es post. Portimao. Es verdad, ¿cómo lo llamo yo esto? ¿Cómo lo llamo yo esto luego, tío? Coño, bólido. Te digo una cosa, Javier, y si lo titulo Checo Pérez en mayúsculas, que creo que da visitas. Ah, bueno, puedes intentarlo. Aunque hayamos hablado de Checo Pérez. O sea, hacemos una cosa, ponemos de título. Bueno, o sea, Checo Pérez en mayúsculas. Y luego, bólidos y lo que surja, tal. Tú puedes poner Checo Pérez y algún bólido. También. Bólidos y lo que surja y Checo Pérez. Pero ahí va Checo Pérez al final, eso es error tuyo, ¿eh? Checo Pérez, bólidos. Checo Pérez, bólidos.
Y hoy no surge nada, porque es verdad que hoy no ha surgido mucho. No, está, aquí al final no se muerde varía un poquito. Y la verdad que me desvaría yo solo, porque si yo solo quiero. Sí, está un poco en colapso, ha entrado en colapso. Sí. El bueno de Fons. A ver cómo lo hacemos. Checo Pérez y lo que surja. No, Checo Pérez. A ver, si pon Checo si quieres, no pasa nada. O puedo poner que la foto sea Checo Pérez, sin ningún sentido. Y luego el título. A ver, sin ningún sentido tampoco. Hemos hablado del Checo aquí también. Sí, pero que sea como la foto, pero como un súper primer plano de Checo. Que se vea la cara, vale, como muy de cerca. La cara muy de cerca de Checo Pérez. Y luego el título es Postprevia de Portugal y España. Algo así. Postprevia, madre mía. Claro, es que. Uf. Hostia, ese concepto es nuevo, ¿eh? Postprevia, sí, lo han dicho por aquí por el chat y me ha gustado. Postprevia. De... Bueno, como tú quieras. Si le quieres poner un primer plano a Checo, se lo pones, sin problema. Sí. Y puedo poner un Checo gigante. A ver si. Igual lo ve más gente, Javier. Y te haces famoso. Más todavía. Bueno. Oye, ¿llegaste ya a los 100.000? Yo que llegué aquí. Todavía no, 94.000. Pero, Juan Alfonso, ¿pero es que tú te crees que se consiguen 6.000 suscriptores al día? Yo desde luego no. en una semana, desde luego que no, ya te lo digo. Yo desde luego no. O sea, no. Yo tampoco. O sea, ¿yo sabes lo que consigo? Levantarle una sonrisa a todo este público que nos está viendo en esta maravillosa tarde. Y a toda esa gente que nos va a ver en Fórmula Fons luego más adelante. Ya se ha puesto el almando, venga, carrilla, aquí con mi amigo Javier, pasándolo muy, muy bien. Una tarde más. Esta sección que hacemos de los bolidos y lo que surja se hace de forma semanal. Esta semana ha tocado en mi canal de Twitch. Y la semana que viene tocará en el canal de Twitch de Javier en su 14ª edición. Gracias a todos por estar aquí. Y. Qué silencioso te he visto al final ahí, ¿eh? Sí, es que me venía abajo a mitad de speech. Se ha venido abajo al final, tío. Me venía abajo. Y nada, que os quiero a todos. Y a ti también, Javier, te quiero mucho. Aunque no te guste y mola. Pero bueno, un día. Aunque te ponga que te odie en Twitter, en realidad ya sabes que no. Hasta luego.